queridos Aime Lovers y Gory Lovers, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su canal AimeP3. Yo soy Mari y el día de hoy te traigo un peinado que según yo le puse peinado coquette, ¿no? Debo confesar que este video lo grabé ayer y según yo lo grabé, pero no sé si no le puse grabar o no sé qué. Yo estaba ahí, no, que sí, que esto, que aquello y el otro, y total que no salió el video. No se guardó, no se grabó, no sé qué hice. Entonces, pues el día de hoy lo vengo otra vez a grabar. Pero bueno, vamos a hacer un peinado súper fácil de trencitas. Pero el plus que le va a dar como que ese... eso coquete. Ay, ¿de dónde salió eso? Pero bueno. Van a ser estas mini florecitas que están aquí. Estas las compré en Modatelas. Viene en racimito. Como de 10, ¿cómo se llama? 10 florecitas. Me costó como 12 o 15 pesos. Nada más había azules y amarillas, entonces yo dije, pues mejor azules. Y vienen como que en todo el racimito, pero pues yo las corté. Ajá. Y en esta parte de aquí, pues termina como que en piquito y te puede picar. Entonces vamos a doblar como un chirris para hacer una como ondita, como circulito en esta parte para que no te pique la cabecita, ¿no? Entonces vamos a hacer así. Yo voy a utilizar como 4 de cada lado porque yo tengo esto muy chiquito. Tengo el cabello pues corto, ¿no? Y aparte lo tengo yo en capas. Entonces hay muchos pelitos que están más chiquitos y se me salen. Y a la hora de amarrar mi trencita hacia acá atrás, no me alcanzó. O sea, tuve que ponérmela mucho más chiquita, mucho más apretada, porque no me alcanzó. Pero pues si tú tienes el cabello más largo, sí te va a alcanzar. Entonces vamos a utilizar, ya sea que nuestro cabello ya esté recién mojado, recién bañado. Yo ayer lo hice recién bañada. Pero pues el día de hoy no me lavé el cabello porque me lo lavo un día sí y un día no. Pero pues bueno, voy a utilizar un atomizador para humedecer todo mi cabello. Este frasquito tenía un chorrito de loción y aparte le eché agua nomás porque no tenía ningún atomizador. Entonces vamos a humedecer el cabello, por eso se ve así. Sobre todo esta parte de aquí, ¿no? Esto es lo que me interesa, que se humedezca. Y yo voy a hacer un zigzag en mi, en la parte de aquí como un partido. Puedes partirlo en una línea recta o yo voy a hacer un zigzag. Simplemente pongo el peine aquí y jalo para un lado y para el otro. Así, y lo llevo hacia abajo y luego ya hago la partición para un lado y para el otro. Y se queda ahí el zigzag. Obviamente se me ve mi pelona P3. Todo el mundo se burla y eso, pero la verdad no sé por qué hoy en día, no sé si tenga que ver con los productos para el cabello, los champús o no sé, pero hoy en día yo he visto muchísimas mujeres y jóvenes que están muy calvitas de esta parte de aquí, inclusive más que yo. Yo tengo pelo, señores, a comparación de las que yo he visto. Y la verdad, sufren mucho y es una condición muy fea. Pero pues ustedes síganse burlando. Voy a humedecer más. Quiero que quede bien mojado para que me agarre todos los cabellitos más chiquitos. Entonces voy a cepillar un poquito. Y voy a agarrar la colita del peine y voy a hacer un partido donde está mi orejita, así, y todo esto lo voy a agarrar y lo voy a cepillar y lo voy a llevar hacia arriba para agarrar una especie de colita. Así. También se me olvidó decirles que vamos a ocupar de estas liguitas del cabello. Entonces voy a agarrar mi colita. Voy a hacerlo lo más hacia arriba que pueda para que lo pueda yo agarrar de atrás.
Sí, y aprieto. Ahí está. Yo aquí tengo de mi patilla que ya me creció, vean. Yo me las había quitado porque decían que se veían feas, pero pues yo me quité de más. Y ahora esto lo voy a seguir otra vez humedeciendo. Y le voy a poner yo, porque yo tengo, como les digo, muchos cabellitos chiquitos que se salen. Entonces yo voy a agarrar tantito gel de cabello y se lo voy a poner aquí. Y vamos a partir en tres. Obviamente, como yo tengo muy poquito cabello, pues me van a salir muy delgaditas. Si tú tienes más cabello, pues obviamente te van a salir un poquito más gruesecitas. Vamos a dividirlo en tres y vamos a hacer una trenza normal, como todas, como de las de toda la vida. Y vamos, una vez que terminemos de hacer nuestra trencita, vamos a sujetar con otra vez con otra liguita. Aproximadamente necesitamos 5 liguitas. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a hacer una trencita igual, ¿ok? Momento de hacer memes, señores. Bueno, una vez que las tengamos así, las vamos a llevar hacia atrás y vamos a amarrar. Pero yo lo que yo hago es ponérmelas hacia enfrente y con la liguita las uno y amarramos. Y simplemente lo hago hacia atrás. Que a mí me queda muy arriba, muy apretadita. Porque como les digo que está muy chiquitito, si las hago más para abajo, no se me amarran atrás. Vamos a ahorita despiar esto. Tú esta parte de aquí, si quieres, la puedes, ya sea planchar, hacer onditas, cairelitos, como tú quieras. Y ahora vamos a poner nuestras florecitas simplemente en estas partes de aquí de nuestra trencita, ¿no? Yo voy a poner una luego, luego aquí enfrente. Y donde sientas cuando entra, vas a sentir el piquito de de esta cosa. Vamos a agarrarlo y como que a doblarlo un poquito también. Para que se agarre bien. O sea, no nada más la vas a clavar. No, como que la clavas y luego agarras esto y haces una especie de ganchito. Vamos a poner otra no tan pegadita, como que salteadita. La metemos y agarramos y como que apretamos o hacemos una especie de ganchito para que se quede. Vean que tengo mis baby hairs. Hagamos una especie de ganchito y no se nos salga la florecita, porque si nada más la clavamos así, se nos va a salir, se nos va a desbaratar. Entonces, pues eso no queremos. Sí, como que ayer que, como les digo que yo grabé este video ayer, ya cuando me las quité, sí me costó un poquito de trabajo porque se me enredaba el alambrito un poquito en el cabello. Pero pues obviamente todo con paciencia. No vayas a llegar y como que jalarla y arrancar, o sea, no, porque si no, nos vamos a arrancar los tres pelos que tenemos. Entonces, pues no. Esta idea yo te la doy así con las florecitas, ¿no? Pero si tú no quieres, no le puedes poner florecitas. Pero en la unión donde te pon, donde termina la, la, donde se amarra esto, ¿no? Se me va la onda, es mi TDA. Donde termina la unión de las trencitas, puedes poner un moñito, pero con un listón más delgadito, o sea, con un listón normal y amarras un moñito como si fuera una agujeta y pues listo, así está. Oye, hoy hasta me sobró una. Ahí estamos. Déjenme ver.
¿Cómo me puedo voltear para ver si se alcanza a ver de atrás? Me voy a cepillar mi copetillo, que yo ya lo tenía largo. Y dije, ay, ya no, ya no, como que me pican los ojillos. Entonces me lo corté yo solita y me quedó bien. Pero tu tía Petres dijo, no, como que todavía está un chirre largo. Y vean, me lo corté todo derechueco en la segunda. La primera ya había quedado bien. Pero pues tu tía. Ahí está, ¿no? Déjenme voltearme a ver si si se puede ver de atrás. Ahí está de la parte de atrás. Creo que sí se alcanza a ver un poquito. Así es como nos queda nuestro peinado coqueto. Este peinadito yo lo hacía cuando yo iba como a la secundaria. Siempre me he peinado en la primaria, me peinaba de media colita. Y después toda la vida siempre he tenido el pelo así partido, aquí de rayita de lado, hacia acá, el flequillo. Y siempre me he peinado así. Pero cuando yo según quería irme más peinada, me hacía estas trencitas, obviamente sin las florecitas, así nomás las trencitas, pero pues quisimos darle como que ese plus disque coquette para que se viera más bonito y diferente. Ay, creo que aquí me voy a poner un poquis de gel porque ese cabellillo feo. Ahí está. Y en esta parte de aquí tengo esto, así. Ahí está. Y pues nada, se ve muy bonito, muy tierno. Creo que hoy me quedó mejor que ayer. Bueno, me quedó hasta más apretadito. Y pues nada, espero que te haya gustado este video de este peinadito coquette. Si lo haces, por favor, súbelo y etiquétame en Instagram. Aquí abajito están todas mis redes sociales oficiales para que no te dejes engañar de ninguna otra que sea falsa por allí. Y pues nada, espero que te haya gustado y nosotros nos vemos en un siguiente video coquette. Bye.